Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial. Como bien sabéis, desde el lunes ya he presentado, o sea, el lunes presenté una nueva sección que estoy compartiendo por el canal. Y es una sección que a mí me ilusiona mucho y ya es el tercer vídeo que hago de esta sección. Entonces, os voy a explicar en qué consiste la sección. El primer vídeo que publiqué era Rafa Mir, Welcome to Atlético de Madrid. El segundo era Lautaro Martínez, Welcome to Atlético de Madrid. Y este tercero va a ser Harry Kane, Welcome to Manchester City. Entonces, en lo que consiste esta sección es que yo aprovecho los fichajes que se producen, los rumores que hay y lo paso al mundo de las botas, ¿vale? Como bien sabéis, yo consumo YouTube, o sea, a mí me gusta mucho el fútbol y consumo muchos vídeos de fútbol. Entonces, imaginaros, cuando Depay, o sea, cuando Memphis Depay iba a fichar por el Barça, siempre se suelen compartir un montonazo de vídeos que son de Memphis Depay, Welcome to Football Club Barcelona. Y lo que se muestra en esos vídeos son las mejores jugadas de Depay, cómo juega Depay, para que la gente que no le haya visto jugar, pues pueda saber lo que puede hacer en el Barça, ¿vale? Entonces, también, yo qué sé, tío, si el Madrid ficha a Mbappé, seguramente que habrá un montonazo de vídeos en YouTube que se llamen Kylian Mbappé, Welcome to Real Madrid. Y son vídeos de sus mejores jugadas. Cuando De Paul fichó por el Atleti, lo mismo. Yo, por ejemplo, a Rodrigo De Paul no lo había visto mucho jugar. Sé que jugó en el Valencia, pero no lo había visto mucho jugar. Entonces puse Rodrigo De Paul Atlético y me salieron un montonazo de vídeos que se llamaban Rodrigo De Paul Welcome to Atlético de Madrid. Entonces, yo obviamente no os voy a enseñar a jugar de fútbol ni jugar de Harry Kane. Pero lo que sí quiero es hablaros de sus botas. Entonces, voy a aprovechar los fichajes, los rumores de fichajes, para hablaros de las botas. Entonces, Harry Kane, voy a dejar de decirlo en inglés y voy a decir Harry Kane, ¿vale? En español, en madrileño. Entonces, Harry Kane, dicen que va a fichar por el Manchester City. O sea, durante todo el verano se está hablando de que Harry Kane del Tottenham va a fichar por el City. Entonces, he aprovechado estos rumores para hablar de las botas que ha utilizado el actual jugador del Tottenham durante la pasada temporada. Entonces, el Tottenham creo que ya ha comenzado a entrenar y Harry Kane tenía que haberse presentado a los entrenamientos, pero no se ha presentado. O sea, no es por COVID ni por lesiones. No ha ido a entrenar hoy y se nota que quiere forzar su salida. Entonces, antes de ayer os hablé de Rafa Mir. Ayer os hablé de Lautaro. No van a fichar por el Atleti, me refiero. Suenan para el Atleti, pero los dos no van a acabar en el Atleti. Pero en el caso de Harry Kane, sí que es muy probable que acabe siendo jugador del Manchester City. Y además en las próximas horas. Si todo parece, o sea, si todo termina bien, es muy probable que en las últimas horas sea jugador del City. Y por ello vengo a hablaros de las botas que utilizó la pasada temporada, durante su última temporada en el Tottenham. Entonces, el 29 de agosto fue, por así decirlo, su primer partido de la temporada 2021. Y la verdad es que fue su primer partido, pero no jugó. O sea, estuvo en el banquillo y fue un partido contra el Birmingham City. Un partido amistoso que creo que fue en el estadio del Tottenham y Harry Kane no jugó. Pero en el calentamiento le pudimos ver con estas Nike Phantom GT. No, Nike Phantom GT no. Sergio, Nike Phantom Venom, ¿vale? Entonces, aquí comienza la temporada 21, la temporada 2021 de Harry Kane en este partido contra el Birmingham City. El 5 de septiembre, la selección de Inglaterra, o sea, hubo un parón de selecciones a principios de septiembre, e Inglaterra jugó contra Islandia. ¿Es Islandia? Sí, Islandia. Que además estrenaba nueva equipación, creo que la estrenaba, y el caso es que Inglaterra también, porque en el mes de septiembre, antes de irme ya te lo dije con mis amigos, se presentaron un montonazo de equipaciones para las selecciones. Entonces, el día 5 de septiembre, que hubo parón de selecciones, Inglaterra jugó contra Islandia, y Harry Kane ya debutó con la Phantom GT, porque la Phantom GT se presentaron en agosto, creo. En agosto o en julio, se presentaron durante el verano. Y Kane las utilizó por primera vez el 5 de septiembre contra Islandia. Luego las estuvo utilizando hasta el 13 de septiembre. Bueno, no, perdón. El 13 de septiembre creo que fue su primer partido en Liga, ¿vale? Su primer partido en Liga lo juega el 13 de septiembre contra el Everton. Y fue el primer partido liguero de Harry Kane. Y en él le pudimos ver. O sea, le pudimos ver con las Phantom GT. Este mismo color que utilizó el 5 de septiembre contra Islandia. Pero el 15 de septiembre, pues debutó en la Premier League con ellas.
Del 13 de septiembre nos vamos directamente al 13 de febrero. En el vídeo de ayer donde os hablaba de Lautaro y de las botas de Lautaro, también sucedió lo mismo, porque Lautaro comenzó a utilizar este colorway de la marca Nike, lo empezó a utilizar el 14 de febrero y Hurricane lo empezó a utilizar un día antes, porque claro, no jugaron el mismo día, el Tottenham no jugó el mismo día que el Inter y por ello Lautaro las empezó a utilizar en partido oficial el día 14. Pero Hurricane las utilizó el día 13 de febrero contra, qué casualidad, que el Manchester City. O sea, el 13 de febrero cambia el colorway de sus botas en partido oficial y empieza a utilizar este colorway de la Phantom GT, un colorway azul con detalles en plateado, un colorway que bajo mi humilde punto de vista es mejor que este. O sea, a mí me gustan más estas botas. Y del 13 de febrero, el día que jugó el Tottenham contra el City, nos vamos al 11 de abril. El 11 de abril, Hurricane juega contra otro equipo de Manchester. En este caso jugaron como locales y jugaron contra el Manchester United. Y en este partido debuta Harry Kane con las Phantom GT 3D. Es un colorway que no. O sea, yo la verdad es que no esperaba que Nike fuera a lanzar este colorway. Y yo un día de abril o de. Sí, de abril me levanté por la mañana y Ofobal haya filtrado este modelo. Y dije, hostia, ¿qué cojones? Porque es un modelo súper raro. Entonces, este es el modelo, ¿vale? Es un modelo, un colorway de Phantom GT. Y claro, es en 3D. O sea, tiene la palabra Phantom GT repetida por toda la bota en 3D. O sea, es muy, pero que muy bonita la bota. Y Harry Kane las empezó a utilizar el 11 de abril contra el Manchester United. Y del 11 de abril, o sea, terminó la Premier League. La Premier League terminó para el Tottenham. Y también para Hurricane. Y Hurricane terminó la Premier League utilizando estas botas. O sea, las empezó a utilizar el 11 de abril contra el United y terminó la liga con ellas. Pero claro, Kane tenía Eurocopa. Tenía Eurocopa con la selección de Inglaterra. Y el 2 de junio jugaron un partido contra Austria. Y podemos ver cómo ha cambiado de botas. O sea, sigue teniendo la Phantom GT, pero el colorway es un colorway diferente y es un colorway especial para él, porque eran unas botas exclusivas para él. Y las botas son estas, o sea, eran unas Phantom GT exclusivas para Hurricane. Aquí las podéis ver cómo tienen este color dorado, el color principal es el blanco, hay mucha presencia de azul y tienen tres botas, que yo creo que es por lo de premio a mejor jugador, porque creo que le nombraron mejor jugador de la Premier League o algo parecido, no recuerdo bien, pero sé que le dieron un premio de un balón dorado, entonces estas botas yo creo que eran especiales por eso, por el título que le habían dado. Entonces, aquí las podéis ver. ¿Vale? O sea, las utilizó el 2 de junio contra Austria en un partido amistoso. Aún no había comenzado la Premier, pero justo, aún no había comenzado la Eurocopa, ¿vale? Eran partidos amistosos. Pero justo cuando comenzó la Eurocopa, Harry Kane cambió de colorway, ¿vale? Porque esta colección se había estrenado, se había lanzado con el objetivo de utilizarse en la Eurocopa. O sea, Nike la había lanzado con ese objetivo. Entonces, claro, Harry Kane está utilizando anteriormente esta bota que era exclusiva para él, no estaba a la venta ni nada, o sea, no estaba a la venta ni nada, pero estaba obligado por contrato a, en cuanto comenzara la Eurocopa, empezar a utilizar el nuevo colorway de la marca Nike. Entonces, el 13 de junio contra Croacia, Kane empieza a utilizar el nuevo colorway de la Phantom GT, una bota que empezó a utilizar el día 13 de junio contra Croacia y terminó utilizando pues el día de la final, ¿vale? Porque empezó la Eurocopa con ellas y también terminó la Eurocopa con ellas. Así que nada, estas habrían sido las botas con las que Harry Kane habría, o sea, estas habrían sido las botas que utilizó Kane durante la temporada 2021. Y son las siguientes. Como bien os he dicho, el 29 de agosto no jugó, pero durante el calentamiento le vimos con este colorway de la Phantom Venom. Luego utilizo este colorway de las Nike Phantom GT, este colorway que son o sea, este modelo que es el fan, las, son las Phantom GT 3D, me gustan mucho, me gustan mucho. Luego utilizo este colorway especial y por último este colorway de las Phantom GT también. Entonces, en total habría utilizado dos modelos de la marca Nike. Dos modelos, ¿cuáles son? Pues las Phantom GT, 1, 2, 3, 4 y cinco colores y otro modelo que es el Phantom Venom, únicamente un colorway. Y bueno, destacar que entre todas estas botas
está esta, que probablemente es la más especial porque era exclusiva para él. Así que nada, chavales, ya terminamos este vídeo. Con este vídeo terminamos hoy, o sea, terminamos el día, el miércoles. Los estoy grabando el martes, pero con este vídeo terminamos el miércoles. Así que espero que os haya gustado mucho esta sección. Recordaros que ayer hablé de Lautaro y antes de ayer de Rafa Mir. O sea, estoy intentando traer esta sección al día, es decir, un vídeo diario de esta sección, y la verdad es que de momento lo estoy consiguiendo. Eso no significa que vaya a conseguir llevar este ritmo, pero siempre que pueda lo haré. Entonces, el lunes visteis un vídeo de Rafa Mir, os lo dejaré por aquí a lo mejor, si luego me acuerdo, porque luego se me olvida. El lunes visteis un vídeo de Rafa Mir, el martes de Lautaro y hoy miércoles de Hurricane. Joder, es que soy bilingüe, ¿cómo se nota, eh? ¿Cómo se nota? Y bueno, mañana no sé de qué jugador hablaremos, la verdad. Ya lo veremos mañana. Espero que os haya gustado esta sección. Veros el vídeo de Lautaro de Rafa Mir y compartir este vídeo con todos vuestros amigos. No sé cuándo será oficial el fichaje de Hurricane por el City, pero parece ser que cada vez estamos más cerca de verle con la camiseta del Manchester City. Ha sido un placer suscribiros, a ver si llegamos pronto a los 400 suscriptores y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao.